Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Thank you.
Namasté. Molt bona nit, Barcelona. Hoy voy a hablar en castellano porque hay gente de todos lados y me gustaría que todos me entiendan. Hemos abierto con un canto que más que un canto es un himno a la paz, este Om Shanti Om. Un poco a modo de ajuste entre todos los que lleváis un buen rato esperando ahí fuera, con el frío, con el movimiento de la calle. Me han dicho que la cola llegaba hasta la rambla. Nosotros también, pues, con nervios, ¿no? También, un poquito. Estamos debutando en casa, ¿no? Y esto, hay mucha gente querida y queremos que estéis a gusto, que os veáis felices. Os doy la bienvenida, os agradezco profundament que estigueu aquí avui, amb mi, amb vosaltres. Voy a abrir con un regalito que tengo, es una joya de un lama que se llama Dorje Songo, que me trajeron de los Himalayas después de estar más de 20 años en meditación. Cada noche antes de que se poniera el sol, él llamaba, como es tradicional en esta práctica budista tibetana, a los protectores de la noche, porque ellos a veces continúan su rezo y su meditación, el canto de mantras durante toda la noche. Tienen incluso para sentarse unos laterales para a veces se quedan dormidos, y siguen, se dan cuenta y luego siguen. Unas maderas para apoyarse, no dejar el rezo, la meditación. Ellos están meditando por nosotros desde ahí, toda la humanidad, compensando muchas cosas difíciles y dolorosas en este momento también. Entonces me llegó a las manos esta joya, que es un llamador de estos protectores según ellos, y durante prácticamente 25 años este lama estuvo cada noche con este llamador, pues haciendo esa invitación a la protección de sus rezos. Así que él dijo que estaría siempre cuando él fuera usado. Tenemos hoy un invitado más entonces en este espacio sagrado. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Krishna.
Rama, Rama, Rama,
¿Qué tal estáis? Bueno, ya he terminado el calentamiento. Vamos a empezar. Es un privilegio, un honor, estas cosas que se dicen, ¿no? Cuando te mira mucha gente. Pero es así, lo puedo decir hoy. Invitar a una hermosa mujer, bailarina, en un canto que es un como un grito de esperanza. Es un canto en tres lenguas diferentes, en tres formas de llegar a Dios. Esos caminos han tomado nombre de religión. Sabemos que en todas el amor es la misma esencia, y mi deseo desde aquí es que algún día puedan convivir en armonía y respeto. Y entonces este canto es una alabanza de esperanza para que algún día, aunque sean nuestros descendientes, no lo veamos, pero alguien en este planeta pueda vivir la experiencia de toda una humanidad. Siempre unidos en el corazón. Thank you.
Shalom, shalom, shalom.
Shalom, shalom, Aleichem. Aleichem, shalom, shalom. Thank you.
cantas, que cantas. Y está a tierra, ya visto todos.
Luego, el canto de la aleluya eleve
me lleve donde tenga que llegar. Coração.
Yeah.
bueno. ¿Qué más se lograron, no? Happy Diwali. La història del Ramayana, en què avui se celebra el dia en què tornen la germà de Rama i Sita, rescatada del dimoni Ravana. I a la tarda Rama ens torna a estar en la seva completitud. Doncs se celebra el triomf de la llum sobre l'obscuritat. Que així sigui. Kirtan. Yo canto, tú respondes. Yo canto, tú respondes. I sing, you sing. Don't break the play. No rompas el juego, ¿eh? Thank you.
Os invito a que nos vayamos en silencio. En vez de volver a aplaudir, nos llevamos este silencio a casa, en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestras vidas. Recordemos que cantamos no solamente por nosotros, sino por los demás. Un canto para los ancestros, para mi ancestra, mi abuela, que se fue hace un par de meses.
Namaste.